Muy buenos días, amigos y amigas del canal de Caminando con Mario en Australia. Esta mañana he venido a cosechar las guanabas. Así es que el que siembra, cosecha. Y como dice la palabra de Dios, hay un tiempo para sembrar y también hay un tiempo para cosechar. Así es que hoy les ha llegado el tiempo a mis guanabitas. No sé si ustedes las pueden ver desde ahí. Las vamos a cortar en estos momentos y se las voy a mostrar a través de este video. Quédense conmigo, continúen con Mario, caminando con Mario en Australia. Amigos y amigas, algunos se preguntarán por qué las guanabas se cubren con bolsa plástica o con plástico. Quiero decirles que es para la protección de algunos animales que vienen y se las comen. Algunas dirán, pero ¿por qué no las cubre todas? No las cubro todas porque algunas se las dejo para las aves y las otras las dejo para coleccionarlas para nosotros. Así es que para todos da Dios, como dice el dicho, menos arrebatando. Así es que aquí las tenemos cubiertas y otras descubiertas, pero esa es la sencilla razón por la cual se cubren. Amigos y amigas, como pueden ver, aquí tenemos otra guanaba que ya está en su punto de poder cosecharla. Así que la cortamos en estos momentos y vamos a seguir buscando. Aquí tenemos otra. Tal vez ustedes la pueden captar desde allí. Y vamos a cortar esta otra que ya está en su punto de poder cosecharla. Y así uno la va viendo cuando sabemos si la guanaba está lista para cortarla. Pues hay un punto que tienen, como por ejemplo vemos esta acá. Miren esta guanaba preciosa, ya está lista para poder cortarla. Tiene un tamaño bastante aceptable y la hemos cosechado así, de este tamaño. ¿Cuándo se cortan? Cuando ya está dando un colorcito más o menos entre amarillo y verde, amarillo, verde, cafezoso. Así es que esta ya está, ya la tenemos lista acá. Vamos a ver esta otra, también ya está lista. Tenemos esta otra acá lista de cosecharla. Tenemos esta otra. Vamos a cosechar esta otra. Miren qué preciosa. Miren mis guanabas, después de un mes y medio, dos meses de que han estado en la planta, las he cosechado este día y las vamos a
las vamos a llevar a la iglesia y ahí las vamos a darle a los hermanos de la iglesia. Así es que muchas gracias, continúen con Mario desde Australia. Como pueden ver, amigos y amigas, la cosecha está lista. La cosecha está muy buena. Ha sido excelente. Miren el tamaño de las guanabas. Ha sido perfecto. Y esto ha sido gracias a los fertilizantes orgánicos que hemos ocupado. Así que gracias a Dios también que nos cuidó estas guanabitas para poder cosecharlas. Así es que muchas gracias a todos. Continúen con Mario en Australia. De esta forma, amigos y amigas, también aprovecho esta oportunidad para cuando las cosecho les hago una respectiva limpieza de las ramas que ya están como muertas. Así es que así le trabajamos y así cuidamos la plantita de guanaba. También requiere de muchos cuidos, pero al cuidarla bien se convierte en que tenemos una buena cosecha. La hemos limpiado de lo que es estas ramas que ya están muertas. Y vamos a seguir acá buscándole ramas muertas, y esto lo utilizamos para que pueda descomponerse en la misma tierra. Todo lo que es estas ramitas se descomponen, se pudren y se hace una materia orgánica que es el abono que empleamos para darle vida a lo que es el árbol de guanaba. Así es que vamos a continuar acá de esta manera, tratando de limpiarla para que cuando vengan los nuevos frutos estén de una manera bien, se levanten de una manera bien fuerte. Así es que espero les esté gustando este video. Aquí tenemos otra guanabita muy preciosa. Están bien cargadas de guanabas. Y aquí tenemos más materia orgánica que le echamos en la base del árbol para que se descomponga ahí totalmente. Bueno, amigos y amigas, vamos a continuar en la cosecha de las guanabas.
Hoy los hemos venido para este arbolito. Y aquí tenemos ya de la misma manera cosechando estas guanabas sabrosas. Quiero decirles que cuando nosotros elaboramos el fresquito, nos quedan, salen bien dulcitas. Sale un dulce natural, bien, pero bien rico. Un dulce natural que no necesita mucho de azúcar. Así es que acá vamos a continuar de la misma manera, repitiendo el mismo proceso. Limpiándola de la ramita ya que ya no le sirven, sino únicamente le sirven de estorbo. Y estas se le cortan y las ubicamos en la parte del tronco del árbol para que ahí se pudran y puedan servir con la lluvia y todos los elementos naturales que participan en su descomposición, que sirvan como un abono, que sirvan como un alimento para la planta. Y así la mantención del árbol pues es permanente. Si usted quiere sembrar un arbolito de guanaba, hágalo, porque se comenta de que la guanaba tiene muchas propiedades de para evitar ciertas enfermedades. Así es que no solamente el fruto, sino que también lo que es la hoja, que se puede hacer o prepararse como en té. Así es que tiene muchas propiedades curativas, ¿verdad? Así es que ya les voy a mostrar dentro de un momento la cosecha de este día de los árboles de guanaba de Mario. Pues así dejamos el arbolito ya listo, preparado para que siga con su cosecha. Aquí tenemos una fruta que está cubierta. Está cubierta con una bolsa plástica, pero es para protección de algunos animales que la destruyen. Así que las protegemos, ¿verdad? Para que pueda haber fruto y poder compartirlo con nuestros amigos. Así es que aquí les muestro lo que es la cosecha de esta mañana, un buen número de guanabas, muy muy saludables, bien grandes. Esta prácticamente que les voy a mostrar acá, más grande que mi mano, como ustedes pueden ver, de un tamaño bien proporcional. Esto es debido a los abonos que se aplican y el cuidado a la planta. Bueno, amigos y amigas, quiero de esta manera despedirme, no sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su atención. Y déjenme decirle para aquellas personas que dirán, bueno, pero una guanaba es bien común. Conseguir una guanaba es fácil. Pues quiero decirles que en el país donde ustedes se encuentran, en Latinoamérica, desde México hasta Ecuador, Argentina, Perú, no, Argentina muy al lado, Ecuador,
y la parte de tal vez de Uruguay, Paraguay. Prácticamente esta cosecha se da en todos esos países de una manera bien común, pero aquí en Australia no es fácil. Aquí en Australia, déjeme decirles que usted la puede salir a buscar y no la va a encontrar en ninguna parte. Simplemente la encuentra en algunos hogares de algunos hermanos salvadoreños o algunos hermanos latinoamericanos que han traído la semilla hasta este país y la han, han sembrado sus plantitas y las están cosechando. Esa es la única manera que podemos tener acá una guanaba en Australia. Dicho esto, no me resta más que agradecerles y decirles no un adiós, sino hasta pronto. Que Dios les bendiga y nos veremos en el próximo video de Caminando con Mario en Australia. Muchas gracias.